Características de la raza Nelore que la hacen atractiva para ganadería de engorde. En el vasto mundo de la ganadería, la raza Nelore se destaca como una opción insuperable para la engorda de ganado bovino. ¿Por qué? En este video, desvelaremos las características que hacen de los Nelores la elección predilecta de los ganaderos. Si alguna vez te has preguntado por qué esta raza es tan atractiva para la ganadería de engorde, estás en el lugar adecuado. Exploraremos cada rasgo distintivo que hace que los Nelores sean la opción número uno para los amantes de la ganadería. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de los Nelores y descubre por qué son tan irresistibles para la industria de la carne. Características de la raza Nelore que la hacen atractiva para ganadería de engorde. Los Nelores, originarios de la India, han conquistado los corazones de los ganaderos de todo el mundo. Su popularidad se debe a una serie de características excepcionales que los hacen ideales para la ganadería de engorde. A continuación, se detallan algunas de las razones que explican por qué los Nelores son la elección preferida de los expertos ganaderos. 1. Adaptabilidad impresionante. Los Nelores son conocidos por su increíble adaptabilidad a diversas condiciones climáticas y geográficas. Pueden sobrevivir y prosperar en áreas con escasez de recursos, convirtiéndolos en la opción perfecta para ganaderías ubicadas en diferentes partes del mundo. Esta adaptabilidad garantiza su supervivencia y crecimiento, incluso en entornos desafiantes. 2. Eficiencia en la conversión alimenticia. Una de las características que hacen que los nelores sean tan atractivos para la ganadería de engorde es su notable eficiencia en la conversión alimenticia. Estos animales pueden convertir el alimento que consumen en carne de manera extremadamente eficiente, lo que significa que requieren menos alimento para ganar peso. Esto no solo reduce los costos para los ganaderos, sino que también contribuye a una producción de carne más sostenible. 3. Resistencia a enfermedades. La resistencia natural de los melores a diversas enfermedades es otra razón por la cual son tan populares en la industria ganadera. Estos animales tienen una robusta constitución que los hace menos propensos a enfermedades comunes que afectan a otros tipos de ganado. Esta resistencia reduce la necesidad de intervenciones veterinarias frecuentes, lo que a su vez disminuye los costos de cuidado y mantenimiento para los ganaderos. 4. Alta tasa de crecimiento. Los melores exhiben una tasa de crecimiento impresionante desde temprana edad. Su rápido desarrollo muscular y óseo los convierte en candidatos ideales para la ganadería de engorde. Esta característica permite a los ganaderos criar y vender el ganado más rápidamente, lo que se traduce en mayores ingresos y una rotación eficiente de los animales en la granja. 5. Excelente calidad de carne. Además de su eficiencia en la conversión alimenticia y su rápido crecimiento, los Nelores también producen carne de alta calidad. La carne de Nelore es conocida por su terneza, jugosidad y sabor delicioso. Estas características hacen que la carne de Nelore sea altamente demandada en el mercado, lo que garantiza un buen precio para los ganaderos. La calidad superior de la carne Nelore es el resultado de años de cuidadosa selección y cría, lo que ha llevado a una carne de primera clase que satisface los paladares más exigentes. Ventajas y desventajas de criar Nelores en ganadería de engorde. Es importante tener en cuenta tanto las ventajas como las desventajas al considerar la cría de Nelores en la ganadería de engorde. Aunque esta raza tiene numerosos aspectos positivos, también hay algunos desafíos que los ganaderos deben tener en cuenta. Ventajas. Alta eficiencia en la conversión alimenticia. Adaptabilidad a diversas condiciones climáticas y geográficas. Resistencia natural a enfermedades. Alta tasa de crecimiento que permite una rotación rápida de los animales. Excelente calidad de carne que satisface las demandas del mercado. Desventajas requieren cuidados específicos en términos de alimentación y manejo. La selección y cría adecuada son fundamentales para mantener la calidad de la raza. En entornos extremadamente fríos, pueden necesitar medidas adicionales para mantenerse calientes. Conclusión. En resumen, las características excepcionales de los melores los convierten en una elección inigualable para la ganadería de engorde. Su adaptabilidad, eficiencia en la conversión alimenticia, resistencia a enfermedades, alta tasa de crecimiento y calidad superior de carne los han convertido en los favoritos de los ganaderos de todo el mundo. Si estás considerando iniciar o mejorar tu ganadería de engorde, los Nelores son una opción que definitivamente vale la pena explorar. Esperamos que este video haya proporcionado respuestas claras y detalladas a tu consulta sobre las características de la raza Nelore que la hacen atractiva para la ganadería de engorde. La industria ganadera se beneficia enormemente de la presencia de estos animales excepcionales y su popularidad solo sigue creciendo. Buena suerte en tu viaje hacia una ganadería de engorde exitosa y rentable con los melores a tu lado.